nuestro querido Ricardo Margalef. ¿Cómo estás, Brian? Yo estoy con el Andy. Bien, contento, muy contento, muy contento. Son de esas veces que hay cierto nerviosismo porque llevamos como 2 meses ya grabando y no teníamos idea, no habíamos visto nada de pronto por ahí. Muy padre. Sí, te amo, Misachi Tamashiro. Ella es la Jackie. Y ella, Jackie. Brian. Ay, perdón, estamos moviendo la cámara. Perdón, es que yo no sé eso de la tele. Ella sí, ella va a entrar a un reality. La verdad, ¿qué vas a hacer, Brian? Pues yo soy el ajonjolí de todos los moles de la telenovela. Porque eso está bueno. Sí, muy bueno, porque son más capítulos, te pagan más. Te enteras de todo. Exacto, exacto. Soy el jardinero de la privada donde vive la protagonista, que es Ariadne Díaz, y a su vez es vecina de su prima Marisa, que es el personaje que hace Chantal, y obviamente tengo que ver con todos los personajes, con el señor Agustín Arana, que está por ahí atrás, si lo pueden ver, ahí por ahí está. Me pide consejos para volver a enamorar a su esposa, y a su vez yo conozco... A buen árbol se arrima, güey. Pues claro, papá. Oye, mira, ¿tú crees que el Brian no es docto? Es una persona que tiene una maestría en el ligue con las nanas de la privada. Ajá, papá. ¿Y a quién crees que se liga? A Sachi Tamashiro, que es su novia. Y vamos además, a ver cuánto te dura. Sí, no, toda la novela, por lo pronto toda la novela. Va a haber ahí un triángulo amoroso. Lo que llevan ahorita. Exacto, exacto. Y bueno, pues mi papá es el señor Arturo Peniche, mis hermanas son Gretel Valdés y Jessica de Cote, entonces tengo obviamente mucho que ver. Mi mejor amigo es Mickey, que es el personaje que interpreta mi carnal en la vida real, el señor Andrés Palacios. Un jardinero muy polifacético, por lo que veo. Pues sí, hace de todo, hace de todo. De hecho, por ahí decían que a lo mejor hasta terminaba andando con el Pato Bedoya, que es un cuate mío de la privada y así. Vamos a ver qué pasa en Tenías que ser tú. Sí, muchas gracias. La verdad, mi Andy, estoy yo como muy entusiasmado. De pronto los promocionales de la historia como que no contaban tanto, ¿no? Por cómo se hicieron. Pero creo que... quiero invitar a toda la gente y creo que se van a enganchar desde el primer capítulo a partir del próximo lunes, 8:30 de la noche, por Las Estrellas, Tenías que ser tú. Mi querido Ricardo, te queremos, te admiramos y es un orgullo sea. Ay, mi Andy, sí, por supuesto. Y siempre lo agradeceré al señor Joven Cobo y a mi querido Nacho. Así es. Gracias. Tenías que ser tú, este lunes, 8:30 de la noche.